¿Qué tal? Los saludo en estos hermosos días cercanos a la Navidad o ya dentro del ambiente navideño. Soy el padre Juan José y actualmente estoy sirviendo en la parroquia, en la nueva parroquia del Señor de Villaseca. Una experiencia muy, muy agradable. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy bonito y también muy deseado por todos. El tema de los aguinaldos. Y te quiero decir, si aún no te dan tu aguinaldo, recuerda que antes del 20, no te creas, no es ese tipo de aguinaldo. Es el aguinaldo que todos anhelamos y esperamos recibir en esta novena de preparación a la Navidad. Nosotros celebramos y hacemos con mucho amor las famosas posaditas o posadas que pues nos llevan a vivir, a tener, a alimentar el espíritu de la espera del Señor, alimentar el espíritu de la Navidad. Y bueno, yo creo que a lo mejor nos hemos ido, actualmente en este tiempo nos hemos ido por el solamente recibir un regalo. Y aparte también siento que en este tiempo el significado de la reliquia, del aguinaldo que se da en el novenario que se celebra la Navidad o que nos prepara la Navidad, pues también ha perdido su valor o su uso. Ya muchos, a lo mejor niños, se inquietan por otras cosas, más materiales, más que el significado verdadero de las posaditas. Yo creo que igual como tú, recuerdo también, en nuestro tiempo, no somos muy viejos ciertamente, ¿verdad? No estamos tan ancianitos, pero hace unos añitos todavía había ese gusto por recibir el aguinaldo. También se le llama reliquia de celebrar las posadas, que son la novena a la Navidad. Y bueno, pues yo creo que hablar de estos aguinaldos pues también nos hace pensar en cómo se han ido dando. A final de cada año, en diferentes culturas, se ha dado pues el fruto del trabajo de cada quien y se daba esa recompensa por lo que cada quien iba trabajando, iba aportando a la vida. Y en nuestra cultura cristiana y propiamente también ya cuando los misioneros llegan aquí a nuestro país y nos enseñan la cuestión de lo que son las pastorelas, la manera de celebrar la Navidad o la preparación para este tiempo, nos trajeron pues una forma muy plástica de entenderlo. Y en ello también viene lo que son los regalos, las reliquias o el aguinaldo. Y antes que otra cosa, pues podemos aclarar, ¿qué significado tiene el aguinaldo? El aguinaldo, antes que nada, nos tiene que hacer ver, así como antiguamente o de manera pagana se daba el premio o el pago por tu trabajo de todo un año, pues ahora, sobre todo el aguinaldo tiene sentido de la llegada de Cristo, de sentir la alegría. Yo recuerdo en aquel momento cuando nos daban nuestra reliquia, nuestra posada, qué emoción era recibir esa bolsita. Hay quienes en ocasiones te daban una canastita, te daban un detalle muy, muy elaborado, muy creativo. Bueno, era yo espero que siga siendo una verdadera alegría para todos los niños y personas de buen corazón y en un espíritu navideño que puedan recibir sus reliquias. Pero pues ese es el significado de la llegada de Cristo a nuestras vidas, la plena y verdadera alegría de recibir a nuestro Señor. Y sin duda que en el tiempo del Adviento, que celebramos ya al final la novena a la Navidad, pues recibimos ese aguinaldo que nos prepara, que nos ayuda a alimentarnos en la esperanza y también en la alegría de encontrarnos con Cristo. Y yo creo que lo principal, el aguinaldo que recibimos en nuestra fe es la misma persona de Cristo, su llegada, y Él nos trae su reino. El aguinaldo nos lleva a tener presente toda esta realidad cristiana. Principalmente, el regalo más grande de la vida ha sido Cristo, que nos trae su reino, nos trae la salvación y con ello también la presencia del Espíritu Santo.